Hola, bienvenido a CD Ciencia. Y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de esta última semana. ¡Empecemos! Se descubrieron los fósiles de una extraña criatura con más de 500 millones de años, un gusano con forma de pene. Y esto es algo malo. El Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Montreal han dado con un gran descubrimiento científico. Desenterraron los fósiles de una extraña criatura con forma de prepucio en Canadá. El análisis detallado sugiere que el espécimen, denominado Spartobranchus tenuis, tuvo un cuerpo flexible con una trompa corta, un cuello estrecho que alarga el tronco y termina en una estructura protuberante que puede haber servido como un ancla. Según los investigadores, probablemente dio de comer a las pequeñas partículas del fondo de los océanos. Se publicó que los perros que no tienen dueño se alinean magnéticamente para defecar, y esto es algo bueno. Algunos estudios sugieren que aves, zorros y ciervos se alinean en sentido norte-sur para defecar en dirección al polo norte magnético. Un equipo checo quiso hacer la prueba con perros poniendo a defecar 1900 veces en descampado a 70 canes de 37 razas. Comprobaron que los perros que viven salvajes siempre se alinean a menos que el campo magnético esté muy agitado. Y, en cambio, las mascotas con dueño perdieron dicha facultad. Por primera vez se ha demostrado que un gato puede ser de forma simultánea, tanto sólido como líquido. Un gato parece un fluido viscoelástico no lineal, que en reología se caracteriza por su número de Débora, el cociente entre dos tiempos, el tiempo que caracteriza la respuesta de un material a un esfuerzo aplicado y la escala de tiempo típica del experimento. En el caso del gato, Marc-Antoine Fardin, el autor de ese estudio, propone usar un número de Débora, D igual al tiempo de relajación asociado al movimiento que realiza el gato para adaptar su forma a un recipiente entre el tiempo de duración del experimento, para que con valores mayor que 1 el gato parezca sólido y menor que 1 parezca líquido. En realidad es muy sencillo. Un gato puede rotar dentro de un recipiente. Este movimiento requiere un nuevo número adimensional, el número de Reynolds-Weisenberg, una especie de número de Peclet, que es RBV igual a T por Y, donde I es el ritmo de deformación. En reología suelen aparecer inestabilidades y comportamientos del fluido no trivial para cierto valor crítico de RVs. Sin lugar a dudas, la reología gatuna es asombrosa y dará mucho que hablar en los próximos años. Un estudio descubrió que los pingüinos pueden defecar hasta 40 centímetros de distancia, y esto es algo malo. A esta conclusión llega un estudio publicado en Polar Biology sobre cómo defecan los pingüinos de barbijo que habitan en algunas aguas antárticas. No contentos con eso, los investigadores apuntan que sería necesario realizar otra expedición para conocer si la postura que toman estos animales para la expulsión de las heces depende de la dirección del viento. Si la llevan a cabo, los autores son firmes candidatos a ganar otro premio antinobel. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por verlo y un agradecimiento especial a los partners del canal que permiten que siga haciendo este tipo de vídeos. Por mi parte, nada más. Recuerda que tienes, como siempre, los links hacia todas las noticias aquí abajo en la descripción, por si quieres saber un poquito más, que nunca está mal. Y nada más. Si te ha gustado, deja un me gusta. Y nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós.